En el capítulo anterior nos veíamos obligados a tirar para atrás y buscar una ruta alternativa para poder seguir. Nos encontrábamos con un paisaje espectacular y en ocasiones vertiginoso. Y rematábamos esta etapa con una ruta de senderismo donde los lagos cobran mucha importancia. Bueno, empezamos un nuevo día. Como veis, hemos dormido rodeados de prados, de árboles alpinos. Ayer estuvimos descendiendo por una pista al otro lado del valle. Hoy hemos dormido aquí y hoy volvemos a descender al valle para ir a coger la pista que nos llevará a hacer la ruta off-road de las minas de Liat. Como viene siendo de costumbre en nosotros, además de la ruta off-road, haremos una ruta de senderismo en la que veremos varios lagos que están por allí por la zona de las minas de Liat. Otra ruta mítica, otra ruta que nos va a poner a prueba. Es una ruta que nos han recomendado mucho tanto Julia y Pablo de Wow Campers como Víctor y Laura de Viajando a Cuatro Patas. Nos han dicho que las vistas son espectaculares, que hay algún tramo que vamos a tener que mirar por dónde pasar. Sí, ¿cómo estás, Uri? Bien, ya empieza ya todo para arriba directo, ¿eh? Ya empezamos subiendo despacio. Vamos a intentar enseñar lo mejor posible todo este tramo para los que queráis animaros a descubrirlo. Yo tengo el gusanillo ese de cuando empezamos una ruta off-road, de estas así que son emocionantes, que hay que bajarse, mirar por dónde pasar, que los caminos son estrechos, o sea que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si promete tanto como nos han dicho. Las minas de Liat están situadas a 2.300 metros de altitud y están compuestas por más de 30 minas abandonadas cerca de Baguerre, de donde se extrajeron diversos minerales durante muchos años. Para llegar a las minas se tiene que recorrer una pista de unos 8 kilómetros, donde es recomendable que los vehículos sean 4x4, tal y como se indica en el inicio de la pista. Bueno, mirad qué preciosidad. Madre mía. Qué bonito. Ahí tenemos a Uri hablando con el chico que acaba de subir. Nos toca subir esta pendiente en principio. En el vídeo no se aprecia la pendiente que hay, pero es bastante pronunciada. Al coche le ha costado un poquito, bueno, le ha costado, ha subido bien, pero bueno, que se nota la pendiente, es un tramo muy rocoso. Entonces vamos a ver cómo lo ha visto Uri. Viene el tramo chungo de la ruta, es una pendiente bastante pronunciada, muy rocosa. Uri ha subido caminando a ver qué tal, dice que cree que sí. Voy a subir arriba yo, voy a grabar y vamos a ver qué tal. Bueno, después de esta subida hemos dicho basta, hemos dejado la Dashi ahí aparcada y el tramo que queda lo hacemos caminando. Esto está bastante roto, hay inclinaciones, curvas muy cerradas y bueno, hay que ser conscientes que llevamos la casa a cuestas, así que subimos caminando. Bueno, y aquí es uno de los puntos en que seguramente se nota que eran los primeros días, las primeras semanas con la Dashi. Después de esto realmente hemos hecho cosas mucho más técnicas, hemos hecho piedras, hemos hecho desierto, hemos hecho dunas. Aquí realmente, si volviéramos al lugar, seguramente
confiando en el vehículo, pues habríamos subido. Eso es una parte de la experiencia. En ese momento no nos vimos seguros, también íbamos solos. Es verdad que ir solo cuando estás aprendiendo, ¿no?, en el 4x4, pues puede llevar este tipo de situaciones. Ya veis que cuando Ana se baja es que algo va a pasar o algo pasa. Aparcamos casi casi arriba de la planicie, que nos permitía realizar la ruta igualmente, así que no decidimos arriesgar más porque tampoco nos iba a aportar nada, ya que el objetivo principal era hacer la ruta de senderismo a los lagos. A través de la ruta de senderismo llegamos a un lago. Últimamente estamos viendo muchos lagos, ¿eh? Sí. El Estany Llong de Liat, y aquí mismo tenemos las minas. Vamos a explorar esta antigua explotación minera de hierro. Ya en la parte alta se encuentran los restos de esta mina y el poblado que se construyó en su día para los trabajadores. Además, dado que es una zona por la que se puede hacer varios trekkings, también está el refugio de Liat, el cual es un refugio libre y está muy bien conservado. Está bien. Está bastante, bueno, bastante, ¿no? Está muy bien cuidado, ¿eh? Está muy bien. De hecho, tienes ahí tu mesa, varias camas y... Y está muy limpio también. Me parece muy interesante esto, que no, sí, no muchos lo tienen. Un equipo de emergencia, los bomberos, con comunicación, ¿eh? Está muy bien. Bueno, como hemos ido viendo durante todas las etapas que hemos hecho de la Transpirenaica, el gusanillo no nos lo quitamos hasta que hacemos la bajada. El dicho ese de que hay que saber subir y bajar es totalmente cierto. Cuando ves un tramo técnico que en subida te ha costado, hasta que no lo haces de vuelta, no estás totalmente tranquilo. En esa zona igualmente no se puede pernoctar, así que ya sabíamos que ese tramo nos lo íbamos a quitar de encima ese mismo día. Estos tramos, es lo que decimos siempre, son los que nos ayudan, pues, a coger experiencia, a conocer nuestro vehículo, las capacidades que tiene, las limitaciones que tiene, y aprender nosotros también, que todos estos tramos nos sirvieron para ir aprendiendo poco a poco. Bueno, el paisaje es brutal, o sea, es como si estuviésemos en Islandia, arena negra, todo súper verde, cascadas, meandros en el valle, o sea, brutal. El mejor paisaje en pista off-road que hemos hecho hasta ahora, y creemos que lo que haremos de toda la Transpirenaica. Y cuando nos relajamos pensando que ya teníamos hecho el tramo más complicado, nos llevamos una pequeña sorpresa. La Dagi salva mucho la altura, pero hemos rascado aquí. Y ahora estamos poniendo piedras delante de la rueda para salvar este tramo, que si seguimos volverá a rascar, entonces ahí al subir la rueda salvaremos este trocito de altura. Vamos a ver. A poc, que pugis a la primera pedra. Vale, segueix. Guai, 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 salvat. Y el día no acabó simplemente en esa pista, sino que en vez de volver al valle directamente, seguimos haciendo una ruta circular con 4x4, recorriendo varios kilómetros más de pista, pasando por puntos de interés, cascadas, y volvimos a la parte de Vieja, a la parte del valle, desde el norte. Es una zona que ya habíamos estado con la Ducato, no es tan exigente, pero los alicientes naturales y las vistas siguen siendo una pasada. Una vez en el valle, ahí sí que ya decidimos emprender camino, salir del Vall d'Aran, salir de Cataluña
y hicimos la pernocta justo después para evitar una vez más todo el tema de las restricciones que imperan actualmente en ese lugar. Bueno, hoy hemos dormido aquí al lado del río, sí. Pero esto no es la Vall d'Aran. ¿Dónde sí. estamos, Uri? Estamos ya en Aragón, comunidad de Aragón. La Vall d'Aran es una región que prohíbe bastante el estacionamiento y pernocta de vehículos vivienda, campers y demás, así que cruzamos por el túnel de Viella y nos vinimos ya a Aragón, justo al lado del río. Hemos encontrado este sitio con acceso directo al agua y hemos podido descansar perfectamente. El plan de hoy, subimos por carretera y vamos a coger la típica pista de plan que sube hasta la parte alta donde hay el refugio, también hay varias excursiones por la zona y después de esto vamos a hacer ahora sí otra pista reservada para 4x4 y ahí, bueno... Sí, y ahí creo que nos encontraremos con alguien. Creemos que nos encontraremos con alguien. Haremos alguna ruta, como siempre. Sí. Además aprovecharemos que salimos desde mucha altitud para hacer una cima y disfrutar de las vistas. Ayer subimos a Libón con las dos Hilux. Ahí bajando, desgrimpando.